Durante su visita de trabajo del presidente Enrique Peña Nieto por el estado de Guerrero, para inaugurar Ciudad Mujer en el municipio de Tlapa de Confort, hizo mención sobre los ataques que ha realizado el ejército mexicano en algunas zonas del país como Guerrero, Oaxaca y Michoacán. El mandatario federal dijo que por más que a veces algunos se empeñen en manchar el esfuerzo que realizan nuestras Fuerzas Armadas para preservar las labores de apoyo a las instituciones encargadas de la seguridad, reconoció el mandatario federal que el Ejército y la Armada de México trabajan todos los días con esmero, sacrificio y dedicación diaria a favor de los mexicanos. Es una labor incansable e inagotada, pero siempre permanente y comprometida para realmente alcanzar este propósito. Por más que a veces algunos se empeñen por manchar el esfuerzo que realizan nuestras Fuerzas Armadas, es de reconocer como mexicanos que nuestro Ejército, nuestra Marina Armada de México, integrada por mujeres y hombres del pueblo que han surgido del pueblo mexicano, trabajen todos los días con esmero, con sacrificio, con dedicación diaria en favor de los mexicanos. Este lunes fue el cumpleaños 49 del presidente Peña Nieto, por lo que al finalizar el evento le regalaron un pastel con la frase "Feliz cumpleaños". Sin embargo, al partir el pastel y disponerse a darle la famosa mordida, la rebanada terminó en el suelo. ¡A la bimbomba! ¡A la bio! ¡A la bar! ¡A la bimbomba! ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Ra, ra, ra! En su discurso, el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, así como la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, hicieron referencia al natalicio del presidente, felicitándolo a nombre de los presentes. Desde la Ciudad de México, Jorge Flores, MVM Televisión.